amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a mi canal, en el cual hoy, como dice el título de este vídeo, vamos a ver qué puedes hacer cuando no puedes más. Hay momentos en la vida en los cuales uno parece no tener escapatoria, parece como si todo fuera en contra de uno. Hay momentos en la vida en los que uno siente que no tiene sentido vivir. Es lo que en espiritualidad se llama la nube negra o la noche de la oscuridad. Es necesario pasar por la oscuridad para entender y apreciar la luz. Parece como contradictorio, porque lo que queremos es estar siempre en la luz, pero lo cierto es que en los procesos de espiritualidad, en el despertar espiritual, en el transmutar, en la transmutación, es necesario pasar por ciertos momentos de dolor, de confusión, de bloqueo, para poder entender que sí hay salida. Es obvio y lógico que ahora, a ti que estás viendo este vídeo, hoy, miércoles 5 de octubre, es lógico que puedas decir: claro, señor Lajas, qué fácil es para usted decir estas cosas. No, no es fácil para mí, porque te comprendo, te entiendo, porque yo también he pasado antes por esos estados. Es el momento de la oscuridad. Es el momento en el que uno siente que todo se hunde, que todo va en contra de uno, cuando más feliz tienes que estar. Porque esos momentos son oportunidades únicas para sacar lo mejor de ti. Todos somos iguales. En espiritualidad y en general, no hay personas mejores o peores, sino hay personas que saben sacar el mejor provecho de sus cualidades, sacar lo mejor de ellos. Por ello, quiero que entiendas que no te menosprecies, no te maltrates diciendo frases como: es que yo no soy igual que aquel, es que yo soy peor, es que yo no valgo nada. A los ojos de Dios, del universo, eres un ser valioso, eres un ser maravilloso. Y es este momento que estás viviendo ahora de bloqueo, de no saber qué hacer con tu vida, en el cual tienes una gran oportunidad para poder reflexionar. A mí me gustaría que este vídeo pueda servir para las personas que de algún modo, de alguna manera, en este momento de su vida están así, y que puedan entender que no está hablando el terapeuta, el coach, el maestro de Reiki. No, estaba hablando Alberto Lajas, el ser humano que, como he dicho, he pasado antes por estos procesos. Sentir que todo se ha acabado es hacer caso al ego. Es hacer caso a ese ser negro que nos persigue constantemente y quiere hacernos caer. Las personas más maravillosas que yo he conocido, las personas con más valores que han aparecido en mi vida, han sido personas que han pasado por situaciones tremendas en su vida. Cárcel, violaciones, abusos sexuales, maltratos. Y es en el dolor, curiosamente, donde se puede encontrar mayor luz. En este momento que estás pasando de gran bloqueo, de no saber qué hacer, primero de todo, primer tip: guarda la calma. Guarda la calma. Todo lleva un proceso. Igual que ha empezado, irá bajando su intensidad. No te fuerces a hacer cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, si estás mal, no tomes una decisión como dejar un empleo, divorciarte, trasladarte de ciudad o otras cosas así, porque seguramente va a ser una mala decisión, porque no estás bien. Segundo tip: para salir de esta situación, quizás, y digo quizás, casi seguro, necesites hablar con un amigo, con alguien cercano, con alguien que sepas que te va a escuchar, no que te va a oír.
A veces, en estos momentos de bloqueo, nos guardamos todo para adentro y es cuando se hace esa bola. Y tercer tip, y muy importante, no estás solo. No estás sola. En este canal lo he dicho muchísimas veces. Los guías espirituales, ángeles, arcángeles, animales, los guías animales, maestros ascendidos y otros guías están cerca de ti. Y ellos entienden la calidad o la situación humana, nuestra debilidad, nuestras limitaciones, nuestra lucha diaria como seres humanos que tenemos que lidiar cada día. Cuando estés muy mal, muy mal, deja de pensar en haré esto, no haré esto, tomaré aquello, tomaré lo otro, no tomaré, haré, no haré. Cuando estés mal, como ahora, solo cierra los ojos. Entra en paz y llama a los guías. Ellos respetan nuestro libre albedrío, como he dicho muchas veces en este canal, y desean ayudarte en esta situación. Por ello, para que ellos te ayuden, el primer paso es decirles: por favor, guías de luz, de amor, venid aquí a mí, ayudadme. Dadme camino y guía, dadme vuestra luz, dadme fuerza, por favor. Y te prometo, te aseguro, yo que llevo muchísimos años trabajando y sintiendo y viviendo el mundo espiritual, te aseguro que los guías espirituales nunca te van a fallar. Entiende que este momento, como todo lo que ha pasado en tu vida, es un momento que tienes que pasar. No es un castigo, no es que hayas hecho algo mal. Es un maestro que viene a hacerte más fuerte. Hazme caso, yo ya he pasado por esa noche oscura, no una, ni dos, ni tres, muchas veces. Y cada vez que salgo de esa noche oscura, es cada vez que más bendigo el que esas situaciones hayan pasado en mi vida, porque me han hecho muy fuerte y me han enseñado muchas cosas que quizá cuando uno está relajado no puede verlas. Desde aquí te doy ánimo, desde aquí te bendigo, desde aquí te envío fuerzas y desde aquí te digo, recuerda, no estás solo y sola. Gracias.